No, a ver, yo le quiero dejar los famosos 100 días a Milei, no, tampoco me gusta criticar el primer día. Hay una cosa que no me acaba de gustar de todo de estos modelos. La idea de que venga un hombre fuerte y nos salve. El Salvador, sí. Superman. Sí. No, la idea de que dependemos de que Milei sea fuerte o que Milei no ceda o que Milei se enfrente al Parlamento o que Milei tal. No, tiene que ser el pueblo, tiene que ser la sociedad la que se enfrente. El mito del hombre fuerte es lo peor que puede pasar. Porque resulta que Milei es liberal o narcoliberal o lo que sea. Pero si en vez de Milei llega otro del otro palo, tipo Chávez, pasaría lo mismo. No es bueno que un hombre pueda cambiar un país. No es bueno. Aunque sea en la buena dirección. Porque si lo hace para un lado, también se puede hacer para el otro. No. Pero a mí hay una cosa que me llama la atención, el populismo. ¿No? El populismo es más una forma que una ideología. O sea, el populismo, hasta hubo populismo de centro. Se puede hacer con la izquierda, con la derecha, porque Casmude cuando habla del populismo, por ejemplo, dice que es una forma de hablar, por ejemplo, es una forma de vestir, es una forma de comportarse. Yo creo que el éxito de Trump es ese, es populista, habla al pueblo, habla de una forma distinta. El éxito de Milei es que habla al pueblo, ¿no? Pero bueno, profesor, usted... Es que hay un punto que me interesa mucho, que no sé, que ustedes que dominan mejor los medios que domino yo, que se pueden vender ideas libertarias al pueblo. Es decir, porque Milei precisamente no ganó porque dijera que voy a hacer reformismo moderado, que voy a hacer levantar el cepo pero poquito, o que voy a levantar un poquito las regulaciones. Él vendió un lenguaje de anarcocapitalista puro, contra la casta, pero defendiendo sacrificios, recortes, todo tipo de cosas. Eso es lo que leí yo, que no había plata, etc. Y se puede vender. Eso también es una lección para aprender. Así que nuestras ideas no tienen por qué ser necesariamente impopulares. Porque yo cuando hablo de estas cosas, que eso no hay quien te lo compre, eso no hay quien te lo quiera, eso no puedes convencer a gente con estas teorías, no, etcétera. Sí, sí, tienes que ser como más moderado, etcétera. No, al revés. Si Milei fuera moderado, fuera centrista, así no estaba ahí. Lo que me llama la atención de esto es que para justificar sus medidas va a usar liberales, pero que si la gente llega a esos liberales, se va a dar cuenta que lo que está haciendo Milei no es lo que dicen esos liberales. Además, me temo una cosa, que haga, bueno, un gobierno reformista o lo que sea así, cuando tenga otras elecciones, vuelva a radicalizar el discurso. Pero eso para mí es una cosa positiva. Porque demuestra que hay un cambio de mentalidad, que lo que tiene que venderle a la gente es eso. Porque lo que decían antes ustedes es correcto. Dentro de cada uno de nosotros hay un anarquista. Eso me lo decía también una señora argentina. Me decía, no, es que mi mamá al oír a Milei dice, yo siempre fui libertario y no lo sabía. Es que esta es la clave. Yo estas ideas, yo que soy más viejo que ustedes, estas ideas yo las tenía intuitivamente, pero nunca las había visto explicadas formalmente, nunca las había visto desarrolladas pues, con una argumentación sólida, una argumentación académica. Entonces, cuando yo llegué a la universidad me decían que todo lo que yo creía era falso, todo lo que creían mis abuelos era falso. ¿Por qué? Porque me faltaba, digamos, el razonamiento, que tampoco es esencial, ¿no? Pero te da cierta seguridad, pues tener un razonamiento económico sólido detrás, un razonamiento político sólido detrás, tener unos argumentos, tener unas escuelas de pensamiento que te explican este tipo de cosas y te las racionalizan, y te da cierta seguridad intelectual que te permite enfrentarte a los otros. Y esta es la virtud que se hace. Es decir, que esas ideas que la gente tiene intuitivamente, ahora se despierta, y no solo se despierta, es que se pueden racionalizar. Y la herramienta la está dando el propio Milei. Por eso estoy diciendo, yo entiendo la lógica. Quiere decir que seguramente les defraude. Pero yo veo, para una persona que estuvo sola mucho tiempo, que no sabe lo que no sabía lo que no había nadie con quien hablar antes de llegar a internet y estas cosas así, y de hablar con ustedes y cosas por el estilo. No, es que no había con quien hablar. Exacto. Literalmente. Después se crearon pequeñas comunidades, pero ya nos conocemos personalmente. Pero no había con quien hablar. Y que ahora veas a un señor diciendo lo que tú estudiaste así, haciéndolo formal, diciéndolo, propagándolo a todo el mundo, eso no tiene precio. Porque, de acuerdo, mucha gente no va a llegar, pero algunas personas, sobre todo jóvenes, van a llegar. Yo este año tengo 4 ANCAPs en clase, pequeños, 17 años, o sea, 18 años que empezaron este año. Nunca había visto tal cosa. Porque ya vienen de estas cosas, y eso no tiene precio. Porque esos chicos, aparte de estudiar la carrera normal, pues van a tener unas lecturas, van a tener una serie de años que pueden tener discusiones, foros, pero con un nivel más elevado, más allá del sentido común, ¿no? Y eso no tiene precio, porque es hacer semilla para el futuro. Por eso digo que esto no tiene precio. Eso sí, es lo que valoro, ¿no? No todo es negativo en esto. No, a veces somos hipercríticos, sí, somos,
Uno de los defectos es que, como el otro, ya una cosita que se pase un poco, ya lo estamos comiendo, ¿no? Ese populismo tan dualista, tan dialéctico de Milei, que dice ellos, los zurdos, DM, etcétera, pero al final termina llevando adelante algunas medidas que no tienen nada que ver con el liberalismo, incluso pueden llegar a emparentarse más con ese espectro. Pero bueno, lo que dice es completamente cierto. Me gustaría, a colación... Sí, bueno, perdona, acabe. Solo una frase. Miren la penetración del marxismo. Yo ya que hablaron de él, tomen el manifiesto comunista, lean los 10 puntos. ¿Y cómo se cumplen hoy? Pero cómo se cumplen hoy hasta por Trump. Sí, claro. Porque es que el Estado, o sea, digo, la democracia es un comunismo, es un comunismo suave. Vamos a ver, la democracia en sí misma es un comunismo suave. Profesor, ¿usted cree que tendríamos que ser más gramscianos? Esa es mi tesis. Yo, por supuesto, sin medios políticos. O sea, mi gramscianismo no es tomar las escuelas públicas y obligar a todos los niños a estudiar acá, porque yo soy en contra también. Nuestra trabajo es la que estamos haciendo aquí. Yo no quiero forzar a nadie, simplemente... Además que no se puede forzar a nadie, eso yo también aprendí con el tiempo. No se puede forzar a nadie a acabar de tus ideas, porque no, lo mejor de los casos lo que consigues es un acatamiento así, pues, simbólico. Y sí, sí, tiene razón usted. Después siguen creyendo igual. Tiene que ser un proceso lento, de estudio, de calma, de difundir estas ideas, que discutan, que haya grupos, que haya este tipo de cosas. Eso es lo que veo yo que hay que hacer. Sí, el gramscianismo me parece lo más inteligente que tiene el marxismo. La idea de que no hay, la idea de que no hay que hacer socialismo ni revoluciones, hay que hacer socialistas. Porque si hace socialistas, la gente va a pedir socialismo. Yo no quiero hacer nada. Yo no quiero hacer apps. Yo quiero descubrir que ya lo son, en muchos casos. Sin embargo, consigue hacer, implementar otra serie de medidas al quitar ese pequeño colchón que tenían. Por lo tanto, ya ha dado mala imagen de la libertad y ya ha creado esa sociedad en la dicotomía, en la dualidad, que permite de alguna manera que luego, por ejemplo, entre como libertad la moneda digital. Él escuchó unas declaraciones a Milei decir que él cree que la banca central nunca va a desaparecer, simplemente tiene que ser reformada a una banca digitalizada. Es decir, ya une banca libre a banca digitalizada. Sí, su jefe de asesores económicos, de hecho, es el mayor partidario de la eliminación del dinero en efectivo en la Argentina. El señor Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central de Mauricio Macri. Sí, no, pero... Es que en nombre del neoliberalismo se hicieron muchas maldades, ¿no? Tampoco supimos combatirlas. Yo tampoco es que sea neoliberal, precisamente. Pero en nombre del neoliberalismo, por ejemplo, se privatizan empresas preparadas a las amigotes. Y eso la gente se da cuenta. Se privatiza el agua, que podría ser una buena solución, pero no para darla a las comunidades privadas. Por ejemplo, yo tengo agua privada. Tenemos una comunidad de los vecinos y tenemos agua privada. Es decir, no la hicieron los vecinos. Es una forma de privatización, pero es una privatización de los propios vecinos, ¿no? Y eso es la cosa. Entonces, claro, el imaginario del neoliberalismo es eso. El imaginario del neoliberalismo es Pinochet, el imaginario del neoliberalismo es Hayek, las declaraciones en el Mercurio. Es el tipo de neoliberalismo que tiene la gente. Tampoco ellos no lo supieron combatir, tampoco tengo por defenderlos yo, ¿no? Pero sí, pero claro, ahí no hubo, aunque hicieron alguna cosa positiva, ¿no? Pero yo creo que es una batalla que hay. Y ahora pasará lo mismo. Y el dinero electrónico, ya que sacan el tema, es terrible, terrible. Porque el dinero electrónico, por lo que leí, es que hasta puede decidir en qué gasta. Y decir, ya gastó demasiado en vino. Digo, porque Don Colin tiene las botellas ahí detrás. Es decir, ya gastó Don Colin demasiado en vino, ¿no? No puede gastar más. Y no, es que ya no le deja gastar más de su dinero electrónico, porque ya tienen un cómputo en qué gastó el dinero. Pues ahora no puede, tiene que comprar brecol o tiene que comprar verdura porque ya comió demasiada carne, ¿no? O sea, ya está con ese es el problema del dinero electrónico. Y me está diciendo que Milei esté con estas cosas. Como la izquierda, cuando lleva políticas de izquierda, el daño económico que hace es mucho mayor que los otros, ¿no? Pues por eso tendemos a defender o a veces defender neoliberales, porque efectivamente, aún dentro de que son todos estatistas, unos digamos que hacen menos daño que otros, ¿no? Porque la Argentina, ¿cómo está? Nosotros estamos mal y estamos estatistas y nos controlan y nos van a hacer estas cosas, pero ¿cómo está Argentina? Los van igual, por encima son pobres, ¿no? Pobres no, están empobrecidos, empobrecidos por malas políticas, porque mira que es un país rico, mira que es un país próspero, un país que emigraban mis antepasados allí, o sea, mis parientes iban a esa zona, ¿no? Contaban mis abuelos que iban allí. De ahí los españoles se llaman gallegos. Eran gallegos, claro. Eran gallegos, claro. Moraz.
pero que es un país que, digamos, empobrecido por culpa de malas políticas. No me extraña que quieran, prefieran un sistema incluso de Milei. Porque yo creo que Milei, en ciertos aspectos, aun sin ser así ancapia, ciertas cosas las va a mejorar. Hombre, o sea, no a pesar del Estado, a pesar del Estado mejoramos, eso ya lo sabes. Sí, 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 pero bueno, dentro de lo malo, no todo es igual. ¿Y qué pasa con los chinos? ¿Qué pasa con los chinos y Peluca? Israel, sí, ahora también le pidió disculpas a China y necesita el dinero del swap. Pero todo esto me recuerda como cuando el profesor le dio ese repaso monumental a Monedero sobre la ley de hierro de las oligarquías y ahora, bueno, nos toca en nuestro espectro. No somos ajenos tampoco. Pero bueno, tendríamos que aprovechar al profesor por el tiempo que le queda. ¿No te parece, Pedro? No, yo lo escucho. Yo ya poco puedo decir, ¿no? Díganos algo. A mí eso de Davos me interesa mucho. No es un tema que domine mucho. Esto de la cuarta, de Gran Reset, que lo leí hace poco, de Schwab y la cuarta revolución. Me parece un libro que no dice nada. No sé por qué le dieron tanto bombo. Son libros vacíos de todos, como la cuarta revolución industrial. Dice, esto va a cambiar el mundo. No vale nada. Ni como teórico, no dice nada original. No dice nada interesante, ¿no? Ahora que... No sé si es conspirativo o no sé si tal, pero que ciertos valores están intentando cambiar o que no pueden explicarse sin que haya una cierta coordinación mundial. Este Harari, por ejemplo, ¿no? Leí Sapiens, estos libros todos, ¿no? Homo Deus, tal, los fui a comprar, a ver qué leían, tampoco valen gran cosa. Pero dicen así lo políticamente correcto, la inteligencia artificial, es así bien ateo también. Entonces, yo creo que es una especie de globalista, porque me extraña tanto éxito en un libro así, si no tiene cierta promoción detrás, ¿no? O de ciertos valores detrás, porque hay libros que son como mundiales. Yo me fijo, hay libros que inmediatamente salen traducidos en todo el mundo, en todos los idiomas. Porque Harari, sí, es así, es el ejemplo de progre mundial, ¿no? Del progreso y la mundialización, claro, ese tipo de cosas. A mí sí que me asustan un poco. ¿Usted sabía que Milei... Agenda 2030 y así, ¿no? Milei recomienda hace años los libros de Harari y está muy entusiasmado con la idea del transhumanismo y el determinismo. Sí, no, cosas así. El tema económico y o de gobierno ideal, bueno, hablamos de cuál es... Gobierno ideal, ninguno, cero. Claro, gobierno ideal, cero. Ninguno. Claro. O sea, el sistema ideal es el anarcocapitalismo. Bien. Okay. O sea, requiere de mayor avance el progreso tecnológico. Bien. Pero no está tan lejos. De inteligencia artificial, de manejo de datos. Sí, todo ese tipo de cosas van a hacer que, además, los humanos sean mucho más violentos, mucho menos violentos. Menos violentos, que el objetivo es ese, ¿no? Que vimos, ¿no? Que con el transcurso de la historia el humano... No, pero aparte, conforme evoluciona el ser humano, se hace menos violento. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, todavía vivimos en una sociedad violenta, pero no es lo mismo que era... Que lean los libros de Harari, claro. Como si fueran una gran novedad. O sea, llevar gafas es transhumanista también, ¿eh? Sí. Sí, sí. En el sentido de que te mejoran la visión, pues menuda cosa, pues tener un artefacto, un bastón. Grandes avances del transhumanismo. O sea, esa herramienta, pues, ¿no? Son herramientas que tenemos, pues vale, pues si ahora no, si te ponen un chip, una cosa así, pues tampoco creo que pueda gran cosa, ¿eh? Yo creo que está, a ver, la inteligencia artificial pues hará cosas, pero yo no la veo gran, o sea, potencial de muchas cosas, sí, pero... Quiero añadir... Más inteligente como humano, no.